Presentan Tecnovial Julio César Lestido para todos sus modelos Volkswagen y MAN. Fidocar para camiones y maquinaria Hyundai. Y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Amigas y amigos, bienvenidos. Comenzamos con Tecnovial y cuando decimos amigos, recordemos atrasado el saludo para todos ustedes que nos acompañan desde hace ya muchos años. Y también el reconocimiento al trabajador portuario, porque el jueves pasado se cumplió el Día del Trabajador Portuario. Y precisamente a esos hombres y mujeres, nuestro reconocimiento, y en este programa lo vamos a llevar adelante. Como también así el reconocimiento a los trabajadores rurales, a la familia rural. ¿Y por qué? Porque la Intendencia de San José está llevando adelante el programa Pequeñas Grandes Obras Rurales. Testimonio de esos trabajadores. Presenta Julio César Lestido para Volkswagen y MAN. Dos grandes marcas en un mismo lugar. Nos dan las herramientas para poder quedarnos en el campo y seguir elaborando y hacer queso, que es lo que sabemos hacer, y mejorar. Antes eso sí, ya teníamos que estar agachados, ya tenemos la postura, la cintura, más que nada, la espalda, y bueno, era complicado. Con ese sistema está, o sea, uno trabaja de parado, y no tenés que estar ni agachándote y esas cosas, y trabajás con el cuerpo, digamos. Si bien hace poquitos días que estamos ordeñando en el tambo nuevo, ha cambiado. Hay de todo acá. Acá ordeñábamos, acá ya estaban cuatro vacas. Esto queda pronto ahí, y aquel lo corro para acá. Y ya ahí ya echamos ración y ya entran las vacas y cada una tiene su comedero. Pues para que salga la vaca, hacemos esto así. Va para allá. Y fue la casa primero todo y después fue la quesería y el tambo, que era de dos vacas, porque se ordeñaban a mano en ese momento. Y ahora esto, que estoy bien, es el corral. Sigue para allá adelante, ese balastro también lo hicieron ellos y la cuneta ya también lo hicieron ellos. Oh, Mevir siempre estuvo presente, gente de Mevir. Es como de la familia ya. Por eso yo más me tiré a hacer esto. Porque yo la enfrenté y le digo, ¿qué va a hacer, mi hija Tele? ¿Usted sigue en el campo? ¿No va a seguir más en el campo? No, mamita, si yo voy a estar para siempre acá. Sí, yo voy a estar para siempre. Y ustedes saben que si tienen que hacer cualquier mantenimiento al camión, tienen a sus repuestos. Con envíos diarios a todo el país, es una tranquilidad. Anótenlo, sus repuestos. Y ahora nos vamos a escuchar las autoridades, a la intendenta del departamento de San José, con este tema, como también así el presidente de Mevir. Este plan piloto se llama Pequeñas Grandes Obras Rurales. Pequeñas obras puede ser para el que vive en una ciudad y no la identifica, pero son de gran valía, por eso dice grande, para el trabajador rural que lo ve, un alambrado, un corral de espera, pozo de agua, y recién hablábamos del tambo, la quesería. Son estas cosas que mejoran las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, no solamente del trabajador, sino que toda la familia del productor trabaja en esto y, bueno, que tenga mejores condiciones. Estaba previsto más o menos un poquito más de 30 intervenciones, todo el proceso de la elaboración de los proyectos se hacen en conjunto con el Ministerio de Ganadería y también con la Intendencia, en este caso San José. El desarrollo departamental va de la mano justamente de la producción, de los productores rurales, de la gente que está afincada en el medio rural. Es mucho lo que aportamos y apostamos a través de diferentes políticas para que la gente que esté vinculada al medio rural siga estándolo a través de los años, desarrollando su vida, su familia. Esta actividad que lleva adelante Mevir acompaña estas políticas de desarrollo que también implementamos desde la Intendencia.
Llegó el momento de descansar y para ello tienen a Traslados del Sur para viajar por todo el país o por la región Mercosur. Cuando ustedes necesitan ese descanso, Traslados del Sur los lleva a donde quieran ir. Nos vamos a la pausa. Luego de la misma, nos vamos al puerto de Colonia. Ya volvemos. Delivery llega donde usted necesita, porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery, a medida para los días de hoy. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Jowo, Jack y Donfen. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. ¿Conoces el Volvo FMX? Diseñado para trabajos y cargas pesadas en terrenos difíciles, supera los desafíos más exigentes como lo propone cada día el sector forestal. Volvo FMX, tan lejos como quieras llegar. 25 años en las grandes obras, cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. En La Ariscona certificamos montes y testeamos la calidad de la leña que recibimos. Esa es la diferencia que garantimos a nuestros clientes. Calidad, peso y precio. Leñería La Ariscona. Consúltenos. 098-560-905. Scania. Más de 70 años liderando el transporte en Uruguay con el respaldo de José María Durán Sociedad Anónima. El dealer independiente más antiguo en el mundo. Shell Rímula es tecnología que protege el motor de tu camión y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 15 años consecutivos. Los camiones Ford, Volkswagen, Iveco y Jowo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Cummins. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Es una presentación de Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Y ya son cantidad de uruguayos que han cambiado su energía a leña por pellet. Europellet, industria uruguaya para los uruguayos, sustentable y limpia. Y ahora vamos a ir a Colonia, como yo les decía en el bloque anterior, porque vamos a hablar con el capitán de navío, Luis Fontes. Muchísimos años allí en el puerto de Colonia, pero ¿cuánto hace que no pasa por Colonia? ¿Quiere ver cómo está la nueva terminal? Vamos a conocerla y a charlar con él. ¿Cuántos años acá en la terminal de Colonia? En el puerto, 53 años. Y estando de gerente del puerto, 43. Has visto muchas cosas acá, ¿no? Sí, he visto muchos cambios de aquellos buques que venían a Paleta, que era el Guaraní, después a Hélice, el Ciudad de Colonia, Nicolás Miano y Ciudad de Buenos Aires, a después al cambio de tecnología de buques con turbinas, con jet, que hoy antes demoraban 5 o 6 horas el cruce y hoy en día están en 45 o una hora. Teníamos terminales chicas, acorde a los barcos que venían, pero fueron creciendo, la tecnología fue trayendo barcos de 1.200 pasajeros, de 700, y eran todas terminales chicas. Entonces la administración de puerto, bueno, le planteamos en su momento al directorio, que era el ingeniero Puntiglano y el ingeniero Díaz, el cual siempre tuvimos mucho apoyo con ellos, y de hacer la terminal de pasajeros, y bueno, le gustó la idea. Y en 2 años tuvimos una terminal nueva, en verdad, de 7.000 metros cuadrados.
Contamos con última tecnología, ya sea escalera mecánica, ascensores, lugares para personas discapacitadas. Y aparte de eso, pudimos seguir funcionando. Por eso le hicimos retirada del muelle, se construyó para seguir funcionando con las terminales viejas. ¿Qué personal trabaja en plantilla en forma directa e indirecta aquí en la terminal? Bueno, indirecta, cuando me hice cargo en el 80 eran 360 y pico funcionarios. Ahora no llegamos a los 50, pero en el puerto dependen, hay 1.047 personas, entre capitanes, gente azafata, prácticos, choferes de ónibus, mozo de cordel, prefectura, aduana, Ministerio de Agricultura y Pesca. Es un montón de gente. ¿La principal terminal de pasajeros? Sí, la principal. Nosotros movemos en tiempos bien 2.300.000 personas. Hemos tenido hasta 24 frecuencias diarias, 24 de ingreso y 24 de salida. Y Montevideo, que es una otra la terminal portuaria, andará en 500.000, 600.000 pasajeros. Digo, es la más importante y la que mueve más pasajeros, ¿no? Llegaste a un lugar, después de 40 y pico de años en la administración del puerto, ¿qué pensabas que ibas a llegar a ver esta realidad? No. Cuando yo entré, esta era otro tipo de realidad, de cargar los autos con grúa, de tener los mozos de cordel que cargaban las valijas por una cinta, la tiraban y la tiraban por esas cintas deslizándose, la estaban agarrando y cargando, y ahora tener cinta de equipaje, pasarelas modernas con aire acondicionado, lo van a ver con última tecnología, donde todo el mundo se mira. A uno, no, algunos años antes de construir la terminal, bajaban de unos buques, todo conforme, aire acondicionado, todo, y bajaban a terminales viejas, vetustas. Pero la habilidad, como ha tenido este también gobierno que está ahora, y el directorio dirigido por el doctor Curbelo, Juan Curbelo, de seguir con las obras, porque la verdad que es un puerto muy recaudador. Nosotros tenemos fuertes inversiones ahora, cuando antes se mandaba el dinero para los puertos de Montevideo. Hoy en día se invierte en el departamento, y entonces eso realza ante la ciudad misma que se están haciendo inversiones, fuertes inversiones. Ustedes saben que en repuestos y accesorios, Mundo Camión es el lugar donde tienen que ir para solucionar cualquier tipo de dificultad que tengan, para cualquier parte del país y para cualquier camión. Nos vamos ahora a la pausa y continuamos con más Tecnovial. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión, un mundo de repuestos y accesorios. Shell Rímula es tecnología que protege el motor de tu equipo y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 15 años consecutivos. Scania, más de 70 años liderando el transporte en Uruguay, con el respaldo de José María Durán Sociedad Anónima, el dealer independiente más antiguo en el mundo. Tu perro ya eligió Nutrican, porque es 100% natural, sin conservantes, con más proteínas y de excelente calidad. Ahora está más fuerte, saludable y contento. Nutrican le gusta porque tiene el equilibrio perfecto. Calefacción es su hogar o empresa con pellet de madera uruguaya. 100% ecológico, amigable con el medio ambiente, económico, limpio y con mayor poder calorífico. Garantiza Europellet, industria nacional, eficiencia concentrada.
¿Conoces el Volvo FH? Diseñado para transporte de mediana y larga distancia. Diagnóstico computarizado para más rendimiento, menor costo operativo y mayor economía de combustible. Volvo FH, tan lejos como quieras llegar. Presenta Createc, expertos en repuestos para camiones. Y bien, felicitaciones a toda la gente de Createc y por supuesto a los transportistas también, porque ahora tienen nuevas instalaciones con el nuevo edificio de Createc, 1.300 metros cuadrados para la mejor atención de todos ustedes. Vamos ahora a la segunda parte de la entrevista al capitán de puertos, Luis Fontes. ¿Por qué? Porque hablamos de los puertos deportivos, la importancia que tienen para el país y qué es lo que se espera lograr con estos nueve puertos que se van a instalar en todo el país. Comenzamos por uno, lo escuchamos. Los puertos deportivos han sido una preocupación de la administración y un norte a ejecutar, ¿no? Sí, se han tomado en un momento tres puertos, el puerto deportivo de Colonia, el puerto deportivo de Carmelo y Comercial y el de Piriápolis. Nosotros acá el puerto deportivo, bueno, se ha traído algunos funcionarios, se han hecho unos cambios, igual que el puerto de Carmelo, pintura y algunos arreglos, ¿no verdad? Y también se está trabajando, es una nueva faceta en el puerto, no estamos acostumbrados, sí a trabajar con público, con gente, con barcos, pero con agentes marítimos, con despachantes de aduana, que tienen ya un conocimiento, estudios, todo. Y el turista de velero y de cruceros, así, es distinto, igual otro tipo de clientes, ¿no verdad? Estarían faltando, Punta del Este, Rachuelo, en el departamento de Colonia estaría faltando Juan Lacase, Rachuelo, Palmira, Higuerita. Y después tiene que irse el buceo, tendría que ser Punta del Este y bueno, algún otro puerto más que esté deportivo. ¿Cuántos serían en total cuando se termine de cerrar el ciclo? 9 puertos deportivos, según la cantidad que se quieran pasar a la ANP, ¿no verdad? Claro. Que hace una fuerte invención en dragado también y muchas de las cosas. Los puertos llevan su inversión y muchas veces no se ve. La que está bajo el agua no se ve. Tenemos que pensar que enfrente tenemos 300.000 veleristas, cruceros y todos. Los clientes están deseando salir porque ellos allá tienen una zona de navegación muy cerca, porque tienen arenales y barro que no los deja navegar. Entonces, si uno ve, si va al Luján, donde están San Isidro, todos los clubes, eso, todos tienen 2 o 3 mil personas que navegan todos los días. Entonces, son los clientes esos que tenemos que traer para el Uruguay, para Carmelo y para todos los puertos deportivos. Recuerden, en el próximo cambio de lubricantes, cambien por Shell Rímula, líder indiscutido a nivel mundial por 15 años consecutivos. Y en este programa estamos dándole especial atención a los puertos, la puerta de entrada y salida del país para la economía sustentable que necesita el Uruguay. Precisamente, esto comienza a tener forma allá 30 años para atrás, en el año 1992, cuando empezamos a hablar de puerto libre a partir de una ley. Vamos a esa ley. Se están cumpliendo los 30 años de la creación de la Ley de Puertos número 16.246. A partir de la misma, en Uruguay se comenzó a hablar de puerto libre, siendo por entonces la primera terminal de la costa atlántica de América del Sur con esta característica. Esto significa que se instala un régimen de posicionamiento al Uruguay como una alternativa portuaria de gran eficiencia. Al hablar de puertos libres, se hace referencia a los espacios aduaneros portuarios en los que rigen normativas fiscales y aduaneras especiales, incluyendo la libre circulación de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales. La movilidad intraportuaria se documenta a través de un mensaje simplificado electrónico a la Dirección Nacional de Aduana. Este régimen se aplica hace 30 años en el principal puerto de Montevideo, como así en el resto de los puertos comerciales con capacidad de recibir naves de ultramar. Yeah.
Dolores articulares, olvídese. Tome Colagen 2 de Promofarma. ¿Quiere más información? Ingrese a la página Colagen 2. Es del laboratorio Promofarma. Nos vamos a la pausa. Luego de la misma, vamos a estar hablando aquí con la contadora Ana Rey. La vida comercial del puerto o de los puertos del Uruguay. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Howo, Jack y Donfen. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Servipiezas es representante exclusivo de Randón, uno de los 5 mayores fabricantes de semirremolques y remolques del mundo, dando así soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Los camiones Ford, Volkswagen, Iveco y Howo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gummins. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Turismo nacional e internacional en sus propias unidades. Traslado de personal para obras, clubes deportivos, colegios, eventos artísticos, venta de pasajes y paseos recreativos. Traslados del Sur. Te llevamos a donde quieras ir. En construcción tradicional o en seco, cuente con Barraca y Ferretería Lido Azul. Tiene todos los materiales. Además, servicio integral en nivelados, excavaciones u apertura de calles. Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. ...25 años en las grandes obras, cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión, un mundo de repuestos y accesorios. En La Ariscona certificamos montes y testeamos la calidad de la leña que recibimos. Esa es la diferencia que garantimos a nuestros clientes. Calidad, peso y precio. Leñería La Ariscona. Consúltenos. 098-560-905. El siguiente espacio lo presenta Fidocar para su línea de maquinarias y camiones Hyundai. Desde hace ya muchos días hay transportistas uruguayos varados en la cordillera por la nieve. Ya han pasado como 15 días. Comienza a normalizarse lentamente la situación. El saludo para todos ellos y también para aquellos que no ven a su familia desde hace tantos días. Esperemos que lleguen todos sin ninguna novedad y solamente con una anécdota. Vamos ahora al tema importante que nos ocupa en este momento y que es el puerto de Montevideo, fundamentalmente como el gran portal del país. Hablamos con la contadora Ana Rey. Estos años, ¿cómo nos sitúan en el concierto internacional y cuál es la ambición de todas las autoridades de cara al futuro? Los puertos son generadores de negocio, generadores de trabajo, generadores de actividad. Nosotros en el área comercial llevamos los puertos por negocio, y en función de ello es que tenemos diferentes negocios en la actividad portuaria. El negocio de vehículos, el negocio de cruceros, el negocio de forestal, que tiene la madera, los productos que tú mencionabas, el negocio de contenedores, y cada producto, cada bien tiene un resultado, tiene un cliente, tiene una perspectiva de desarrollo, y hay que atender a cada cliente y a cada negocio en forma potencial. Algunos se basan en el comercio exterior de Uruguay, pero la mayoría de los negocios tienen el concepto de Uruguay país de tránsito, el concepto de hub, el concepto de distribución. Y es en esa línea en que trabajamos, y te puedo dar el ejemplo quizás de los vehículos.
donde nosotros trabajamos no solo con los vehículos que se importan, sino con los vehículos de la industria exportadora que está creciendo, con nuevos modelos en Uruguay, en la instalación de compañías, y con el tránsito de vehículos, y fuimos especialmente a Zárate hace menos de un mes a ver la operativa, a combinar la escala de los barcos RoRo por la producción o la importación argentina, en combinación con negocios que surgen a veces con el norte de Brasil en escala de buques. Bueno, el negocio de logística y de Puerto Libre hace 30 años fue el disparador con el decreto 455 y las empresas pioneras que en el 94 arrancaron acá en el puerto las primeras concesiones hoy siguen vigentes, se han extendido y externalizado a otros países. Y el Uruguay fue creciendo hacia el Uruguay logístico, donde ya tenemos en Ruta 5, no solo en Montevideo, sino en Canelones, y ahora vamos por más. Y algo que mucha gente no sabe es que desde febrero tenemos el Puerto Seco de Rivera, que es recinto portuario de Montevideo. Y ahí queremos desarrollar logística, valor agregado, e-commerce, que en definitiva son las nuevas formas del comercio, porque el ferrocarril central abrió la oportunidad de ampliar el recinto portuario hacia la frontera seca con Brasil. Si miramos todos nuestros tránsitos, nuestras cargas, tenían que ver con la hidrovía, lo fluvial, el río Uruguay, la hidrovía Paraná, Paraguay, Bolivia, norte argentino, y ahora tenemos para dentro de un año o dos ya estamos trabajando en conseguir tráficos hacia esa zona que incluso va a tener aeropuerto y extender el concepto de hub a través del ferrocarril. Yo creo que tenemos un proceso de inversiones públicas que siempre son programadas en todos los gobiernos con niveles de ejecución muy altos en estos periodos, programadas que son de público conocimiento con niveles altos, y tenemos iniciativas privadas que ya están en proceso de elaboración de pliegos para áreas especializadas RoRo, para otros negocios que en definitiva hacen que el sector privado, como fue la logística de Puerto Libre, disponiendo de espacio, salga a buscar más carga y más negocio. O sea, el interés comercial del puerto, esto es para pasajeros, para carga, es generar que seamos el centro de la región, que sí tiene un consumo de más de 250 millones de personas, tiene industrias en San Pablo, y seguir trabajando ese concepto de distribución. Presentó Fidocar, para toda su línea de maquinaria pesada, Hyundai. Y cuando llegue el momento de pensar en un camión ya equipado, refrigerado y pronto para trabajar, Hyundai con toda su línea y el respaldo de Fidocar. Nos vamos, será hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Presentó Tecnovial Julio César Destido para todos sus modelos Volkswagen y MAN, Fidocar para camiones y maquinaria Hyundai y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones.